de House Flipper. Y bueno, la verdad, hoy estamos sin cámara porque no tenía ganas de arreglarme y no creo que esta sea una imagen que ustedes quieran ver. Entonces, bueno, terminamos la vez pasada el baño y esto ya había quedado, ¿vale? Vale, de hecho creo que esto lo voy a sacar. Y ya no queda nada de lo que utilicé, ¿verdad? No. Muy bien. Ahora, nos falta hacer esta zona de acá. Sí, yo creo que vamos a continuar con esto. Pinta de beige natural. Dime que tú eres beige natural, por favor. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. No, no es beige natural. ¡Qué triste es mi Kokorokin! Bueno, lo voy a dejar aquí. Y beige natural, yo creo que con un mediano me alcanza. No. Bueno, mira, si no, voy a comprar dos medianos. Ni modo. ¡Ah! Puedo utilizar la técnica ancestral de agarrar, llenarlo de pintura ya y nada más cambiarle el color dándole clic. Sí, 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 sí. Qué buena técnica, de verdad. Pero bueno, yo voy a hacer esto rápido. Bueno, ya terminé. Ay, no, me faltó esto. Bueno, ya estoy terminando esto. Lo hice súper rápido, la verdad. Porque sí, sí me alcanzó esto. Y quiero... ¿Dónde está la pintura blanca? Yo tenía pintura blanca. Me acabé mi pintura blanca. Y mi pintura blanca... Aquí está. Perfecto. Porque ya saben que me gusta pintar los marcos de las ventanas de blanco. No sé por qué, pero siento que se ve muy bonito. Listo, esto y esto, perfecto. Ahora, me toca el suelo. Menos mal, el suelo va a combinar en todos lados. Me encanta que las cosas sean así. Perfectísimo. ¿Y esto qué va a ser? No tengo ni idea. ¡Ah, un closet! Ok. Yo creo que todo en blanco queda bien. Yo sé que este mueble siempre lo pongo en blanco, pero es que ningún otro color me convence. Siento que en blanco es como más bonito. Más bonito. A ver, necesito dos de estos. Entonces voy a colocar uno aquí. Y el otro lo puedo colocar aquí. Listo. Ahora me falta esto, igual en blanco, detalles en blanco y en blanco todo. De esto creo que son dos, así que va a ser uno y dos. Me falta este chiquito, sabía que este lo iban a poner aquí. Ah, sí, sí cabe, sí cabe, sí cabe. Y me falta otro de estos. Es que puedo ponerlo aquí, pero los otros dos muebles no van a quedar, o mejor lo pongo de este lado. Yo creo que va a quedar mejor aquí. Ahí, perfectísimo. Ahora, dos de este igual, blanco, blanco, blanco. Entonces van a tener un montón de espacio para poner su ropa. Y este mueble sin... Ay, de hecho me gustaría ponerlo acá, pero... Ay, no, aquí. Aquí queda bien. Ahora, me falta el espejo. La la. ¿Cómo que dos espejos de esto? ¿Cómo que dos espejos de ese grandote? A ver, entonces sí puedo poner esto aquí. ¿Tiene medidas? No, no tiene medidas. Vale, es espejo completo. Y no lo puedo poner porque está esto. Ah, pero sí lo puedo mover de lugar, menos mal. Menos mal, ya me estaba espantando. Vale, este y... ¿Por qué no quedas? Está medio arriba mi cámara. Ahí. Listo, se ve bien. Me gusta. Ahora me falta este mueblecito. Que no le puedo cambiar nada más el cojín. Bueno, ni modo, en blanco. Y este lo puedo colocar aquí para que se siente a ponerse sus zapatitos. O lo puedo colocar acá. Yo creo que ahí queda mejor. Ahora, ¿y si pongo esto mejor así? Aquí. Ah, pero no caben los dos. No, 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 olvídenlo.
Y ya nada más me faltaría la puerta, que según yo las puse todo en nogal. Y como esto es un vestidor, no lo podemos poner, no, en claro, en nogal. ¿Y esto qué es? Ah, sí, en nogal, en nogal. Perfecto. Entonces, esto lo voy a poner aquí. ¡Qué habitación tan rápida! Pero me gusta que ahora podamos poner los armarios así y no solo el mueble ese todo feo que había. Ahora, me falta este baño. Modifica la habitación. Tengo que quitar este de aquí, esto de acá. Bueno, toda esta pared básicamente. ¡Ay, un punto de habilidad! Desde hace un montón no me daban puntos de habilidad. Vale, esto y esto. Listo. A ver, quiero ver el punto de habilidad. Mejoras. Potencia aumentada 25, destruye más rápido. Sí, más rápido, gracias. Ahora me falta. Tengo que colocar los dos. Primero el piso, porque es más importante el piso. Vale. Ahora, ¿esto qué es? Ah, el apagador. Que por cierto, este apagador lo voy a tener que cambiar de lugar para ponerlo aquí. Listo. Ahora, tengo que poner todo del mismo porque... Uy, a ver, espérate. ¿Cómo blanco? ¿Se pone la mitad en blanco? Ay, sí, yo pensé que cambiaba el diseño por uno blanco. Pero bueno, ay, ya compré todos y no sé si sí me los va a pedir. Creo que no me los va a pedir por separado, así que voy a hacer rápido esto. Vale, ya terminé, sí que compré un paquete de más, pero bueno, ni modo, voy a vender esto. La verdad es que se ve muy bonito. Ahora, tengo que colocar esto. Ay, la encimera crema me encanta. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo lo puse? Este espejo no me gusta casi. Pero, ¿cómo puse este? Ah, es que es diferente. No, yo pensé que era el mismo. A ver, para que combinen el baño, el crema no queda para nada. Así que puede ser mármol o lo podemos dejar blanco. Nieve no me gusta. Yo creo que esté blanco y todo lo demás clarito. Sí, porque si no, no queda tan bien. Ahí. Bien. Ahora tengo que montarlo. Uno y dos. Uno y dos. Ay, me encantan todas las cosas nuevas que pusieron. La verdad se me hacen muy bonitas. Y ya nada más me falta la puerta, que es nogal, 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 nogal. Eso está bien. Esto en blanco y nogal. Espérate. Me salté algunos. Nogal, nogal y nogal. Perfecto. Para que combine todo perfectamente bien. Ahora, si me dices que esas paredes se ven, me voy a volver loca. Un poco, sí. ¿Dónde está el blanco? Lo tengo de este lado. ¡Ay! Ya casi terminamos esta casa. Me gusta un montón. Vale. Voy a pintar todo esto para que no se vea. ¡Listísimo! ¿Qué más nos falta de la casa? Pues ya nada más la zona de acá y de afuera, ¿no? De afuera no nos van a pedir nada. No. Me falta ya nada más aquí. Pinta con blanco, perfecto. ¡No! ¡No puede ser! Dime que todavía tengo blanco para pintarlo. No te lo puedo creer. ¡Justo me acabé la pintura blanca! ¿Qué? No, qué tan mala suerte debo de tener por no fijarme antes. Ni modo. Así es esto del pan con queso. Así que toca pintar esto y... Esto va a ser también como una mini sala de estar, ¿no? ¿No quería él que tuviera un estudio ella? Bueno, no sé, pero voy a pintar esto rápido. Oigan, me acabo de dar cuenta de algo. Estos marcos no los pinté, pero me gusta cómo se ven. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Los dejamos así o no? Ay, no sé, es que sí me gusta. O sea, me gusta la profundidad que le dan. Pero yo no tengo... No, no tengo nada tan oscuro. No tengo ni idea. Sí, esto va a ser como una sala de estar. Bueno, no como va a ser una sala de estar. Yo creo que el material podría ser gris. Las piernas igual gris. Y esto...
¿De qué color puse las otras? No tienen, muy bien. Muy bien. Creo que puedo ponerlas. Es que no sé si en gris, en beige, líneas. Ay, no, 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 no. No hay blanco, solo hay sin nada. Eso me gusta. A ver si las pongo así, estas. Así. No sé. Porque podrían ser también del mismo. Los mismos cojines, ¿no? Uy, no. A ver, si los pongo los dos así, igualitos, o con líneas. Detalles en blanco. ¿En oscuro? No, en blanco. A ver cómo se ve. Bueno, no siento que se vea tan mal, pero no es de mi agrado esos cojines. Ni modo. Ojalá pongan un día lo de quitarles el diseño. O mejores diseños, porque de verdad no me gustan para nada. Vale, gris oscuro. Gris, la almohada va a ser esta. Y en blanco, perfecto. Esta va a estar aquí. Listo, ahora me faltan esta mesita. ¡Ay, qué bonita! Se ve preciosa. A ver. ¡Ah, Dios mío! Está gigante. No te creo. La decoración. Vale, en claro. No, todo en claro. Ok, ok. Tenemos un problema. Porque esto debería de ir aquí. Y este entonces lo vamos a poner acá. No, espérate, está muy para allá. Así. Y este por aquí. Me gusta. Ahora, esta mesita, que va a ser igual clarito y clarito, la puedo colocar aquí. Yo creo que de este lado, pero más pegadita. Ahí. Y me falta esto. Oscuro, claro. Listo, ahí. Y ya nada más los cuadros. Que este lo voy a poner en M aquí. Y si pongo este en L. O este. No, este para empezar no me gusta. No, yo creo que este. Armazón, color. ¡Ay! ¡Puedo cambiar esto! Ok. Y esto así. ¿Cómo lo puse? Espérenme. Gris claro y gris oscuro. Ok. Esto aquí. Ahora este gris claro y gris oscuro. Este M lo voy a colocar aquí. Es que puedo colocar también uno aquí y otro aquí mejor, ¿no? Sí, mira, este lo voy a colocar aquí. Y este que me falta lo voy a poner gris claro, gris oscuro en L. Y este aquí. Perfecto. Ay, me gusta cómo se ve. Aunque este quedó un poco alto o este un poco bajo. Ahí. ¡Ay, me encanta! Ahora, esto. No, yo creo que sí lo voy a pintar porque ya pinté este marco. O puedo pintarlo de otro color antes de entregar ya la casa. A ver. Paredes y pinturas. De un color oscuro que quede bien. Es que el que tiene es rojo sangre. Gris niebla podría quedar bastante bien. Yo creo que con uno chiquito. A ver, vamos a intentarlo. Esto. Y quiero ver cómo se ve. ¿Combina? Sí, no lo voy a poner en... Uy, es que sí le da un toque muy bonito. Sí, yo creo que sí lo voy a cambiar. Sí, el rojo sangre me gusta cómo se ve. Pero... pues es una pintura que ya estaba sucia y todo eso. Entonces este colorcito le viene fenomenal. Pero fenomenal. Vale, estos dos. Esto de aquí. Y estos dos, listo. ¡Ay! Se ve muy bien. Me gusta, me gusta. Pues nada, hay que ya eliminar esto. Esto, este blanco. Y todo lo que pusimos acá.
porque el encargo está completísimo. Me encantó. Bueno, es momento de entregarla. Yo no sé. ¡Ay, sí! Se ve como estaba. Pero ¿por qué se ve ese ángulo tan feo? ¡Ay, vean nada más qué bonito! Sí le dimos otra vida, sinceramente. Es que cuando las paredes son demasiado oscuras, a mí no me gusta. Pero se ve precioso. Ojalá afuera pongan más sillones y cositas de patio. Se ve preciosísimo. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videito. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós.